Bueno, y metiéndonos un poco más en faena, como diría los taurinos, y con los nervios algo más templados, por lo menos eso yo pensaba cuando escribía esta línea. Tengo que deciros que este pregonero nació el 9 de febrero del año 1960 en la calle del Rastro número 11. Se ve que se cayó una casa y le cambiaron el número. Hoy es el número 9. Ahí tenéis la casa de mi madre. Como decía Gila, nací sorpresivamente, ya ni me esperaba. Porque según dice mi madre, Teresita, que es como la llamaba mi padre, estuvo la criatura 4 días de parto. Y no tendría yo que ver muy claro esto de nacer mamá cuando tardé 4 días más. Lo primero que vi cuando nací no fue el cielo de Antequera, no. Fue la cara del gemelito de la comedrona. Mirándome fijamente con los brazos extendidos, diciendo, ya está aquí. La ministra de la comadrona fue una mujer afamada en su época, que con su trabajo hizo posible el nacimiento de tanto y tanto antequeranos y antequeranas. Las primeras palabras del ministro a mi padre fueron, Manolo, otro niño. Y van tres. A mi padre se le cayeron los palos sembrados, porque no pensaba que yo era Pepita Rodríguez. Las primeras palabras de mi madre fueron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y no sabéis cuando escuché todo el peso que me quitó de encima. Yo me veía en un orfanato. Nací en el seno de una familia humilde, con muchas limitaciones, donde se respiraba cariño, amor y respeto. Mi padre, Manolo Rodríguez, era conocido en toda Antequera y comarca por su actividad laboral durante 59 años como dependiente de la célebre droguería Cabrera de calle Lucena, droguería de la que eran propietarios don Enio y don Paco Cabrera, buenas personas que siempre se portaron bien con mi padre y con nosotros. Y hasta donde yo sé, en esos 59 años nunca hubo ni un más ni un menos. Mi padre fue el modelo a seguir, hombre justo, educado, culto e incansable trabajador, vio truncada su carrera de derecho por la muerte temprana de su padre y por las penurias de la época en la que le tocó vivir. Siempre contó con la colaboración de su mujer, Teresita, mi madre, a la que siempre quiso como el primer día. Recuerdo de mi infancia el chasquido de una vieja máquina de escribir con problemas técnicos en la L, un fresco encendido, un montón de libros en la cantería y una cuartilla con el membrete que rezaba, Manuel Rodríguez Torres, agente comercial colegiado. Su segunda actividad para poder llegar a mitad de mes. Yo creo que mi padre pobre nunca llegó a final de mes. Y os cuento todo esto porque hoy mi padre no está con nosotros. Él está en el cielo. Y sus tres hijos orgullosos de él. Y si me lo permitís, quisiera dedicarle este pregón a mi padre. Y una vez subí a la cuesta de Santo Domingo a dormir.
y a soñar con lo que había dado en el día. Mi infancia y por tanto mis primeras feliz vivencias serían muy similares a las de tantos niños y niñas que nacimos en aquella época marcada por la austeridad. La ilusión de la feria de agosto comenzaba para mí en septiembre. Digo bien en septiembre, porque en septiembre, y acompañado por mi tío Antonio, hermano de mi padre, soltero y guardia civil de profesión, íbamos a la posada de la Castrada, negocio requentado por Francisco Pérez y Socorro Ruiz, Teresina, no sé por dónde está, pero tus padres, a comprar una alcancía de sal de barro que había que llenar de sueños, y cómo no, de perras chicas, de perras gordas, de dos reales, de pesetillas, y algunas monedas de dólar, que eran las que a mí me gustaban, las monedas de dólar, porque eran grandes. Y después de un año ahorrando, y en los días previos a esta feria, llegaba el gran día. Hay que romper la alcancía. Os podéis imaginar la ilusión, martillo en mano, y dando el golpe de gracia, saltamos los trozos de barro, mezclados con las monedillas y con los sueños que pude guardar. Una vez contada la moneda, su destino no era otro que ir a la casetilla de juguetes que abrían al mediodía a comprar un 1500 colorado. Os podéis imaginar que aquel coche ni tenía radio control, ni las luces se encendían, ni las puertas se abrían. Aquello solo tenía adelante y para atrás. Pero yo era el niño más feliz. Desde el corazón de la fértil Vega de Antequera, los más de 140 socios que integramos Horticultores El Torcal, ponemos todo nuestro empeño en el cultivo de selectos espárragos, patatas y cebollas. Como cada año, Horticultores El Torcal suma un continuo esfuerzo en ofrecer los mejores frutos de nuestra tierra. Confíe en los productos de la Vega de Antequera. Confíe en Horticultores El Torcal. Si cierro los ojos, me veo. Con corte de pelo flequillo delantero, modelo Reverte, Nicky blanco, pantalón corto azul, calcetines y zapatos blancos, y un herpes en el labio que me acompañó hasta los 12 años. Los aplausos sabían que se celebraban Semana Santa, pero servían para la Feria de Mayo, al Corpo y para echar verano. Terminado el verano se pintaban en azul marino, hasta que llegaba la época de los gorilas. Aquellos zapatos los podíamos comprar o en la Reya o en el Cañón, dependiendo de cómo estuviera el estado de la cuenta. A mí me gustaba más el Cañón por el zapato. Y si me gustaban los zapatos para irla era porque te regalaban una pelota verde. En aquella época recuerdo que mi preferencia eran los aviones, el Ángel García y la escopetilla. La escopetilla siempre me ha vuelto loco. Yo quise tener una escopetilla como la que tenían los patricios, que eran vecinos míos. Pero mi padre nunca me la compró, porque decían, son peligrosas. Y de llevar al niño a la feria, se encargaba mi padre Antonio, que por aquella época estudiaba ingeniería privada, y aprovechando sus vacaciones de verano, era mi salvación. Eso sí, tempranito, porque después de cenar, se tenía que ir a los bailes que se organizaban en la piscina Marisa. Yo por aquella época no iba. Me gustaban también los cocoruchos de camarones, que pasando de feria en feria, cuando llegaban antes que eran de total confianza. Claro, luego había que tomarse un vasito de leche fresquita por aquello de los picores. Aprendí a confiar en el santo que va.
Pali, fue en una feria de agosto en la piscina Paliza, lo recuerdo mayor, torpe al andar y prácticamente ciego. Fuimos a saludarlo mi hermano menor y yo, ya que mi hermano lo conocía de cuando estudió la carrera en Sevilla. También recuerdo de la época de la Negrita a un artista que no conocía de nada, muy repeinado y con un traje que parecía el último del armario y que contaba aquello de ese niño que bajaba por la calle Torneo, camino de la maestranza. Venga niño que vamos a llegar tarde, después va a ver torear a Curro Romero, el torero más grande de cada Sevilla. Y ese niño le decía, papá, esto yo tengo fatiguita, ¿eh? Carrerita tiene la papá, ¿eh? Yo tengo mucha fatiguita, ¿eh? Era aquel caso verídico del niño que saltó de garbanzo. Como no, estoy hablando de nuestro amigo Paco Bandía, que también contaba aquello, cuando mi padre murió, murió tan delgado, tan delgado, tan delgado, que en la cara tuvieron que echarle hoja de mora para gusano. Pues por aquella época, año arriba o año abajo, llegó la famosa e irrepetible Peña Los Verdes. Todo el acontecimiento, no solo en Tequera, sino en toda su comarca. La cofradía del mayordomo tuvo el acierto de mostrar un espectáculo donde se mostraba en directo lo mejorcito de la música del momento. Eso se ve a los cantantes que salían en televisión. Pero en Tequera montó un revuelo del que aún hoy hablamos de él. Y empezamos con la Negrita, la Peña Los Verdes, los bailes de la piscina Baliza con la caseta flamenca, lugar de encuentro de la juventud y donde bailé mi primera sevillana, la Comadera. Acudíamos a la airosa caseta montada por la Cofradía de la Paz y que marcó posiblemente el inicio de este tipo de casetas, a las que luego le seguirían otras como la de arriba, montada por mi cofradía, y otras más de las demás cofradías. Como hombre cofrade, quiero reconocer la labor tan importante que las cofradías han realizado y realizan por la Feria de Tequera. Con el montaje de las casetas, que por cierto, la montan los cofrades en su tiempo libre, durante sus vacaciones, de manera desinteresada, prestándole tiempo a su familia y trabajando donde los demás se divierten. Obtienen parte de los recursos para poder mantener nuestra Semana Grande, arreglar sus iglesias y conservar nuestro rico patrimonio. Por ello, este pregonero pide colaboración no solo al Ayuntamiento, sino a todo el antequerano y el antequerano para poder seguir creciendo, haciendo aún más grande Antequera. Acudamos todos a nuestras casetas.